Chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, perdonad por haber estado tantísimo tiempo desaparecida, pero es que me he estado sacando una muela de juicio, chicas. Las que me seguís por Instagram os habréis enterado precisamente por eso. Tuve que hacerme una operación quirúrgica, ¿vale? La muela y tal, y sacarla, pero vamos, que ya estoy muchísimo mejor y ya con muchas ganas de estar de nuevo por aquí. Bueno, hoy os traigo un reto. Un reto que me habéis nominado a algunas de vosotras. Así que nada, espero que os guste. De verdad, y os animo a que quien quiera hacer este reto, que se anime. Y que nada, que paséis un buen ratito. Os mando un besito enorme. Ya sabéis, si no estáis suscrito a mi canal, suscríbete por aquí abajo y activa la campanita de notificación. Bueno, chicas, vamos a empezar. Yo no sé cómo va a salir esto, pero vamos a empezar con la prebase. Y voy a estar usando esta de NYX, la Angel Babe. Así que voy a ayudarme con la otra mano derecha para abrir. Me ha costado el trabajo, no sé. Uy, me pasó, madre mía. Bueno, voy a estar echando un poquito. Madre mía, me he pasado echándome prebase. Es que no estoy acostumbrada a esto de estar con la mano izquierda. Y ahora... Vale, para esta prebase ya os he hablado muchas veces de ella, que está genial para el tema de controlar brillitos y poros. Y como ahora mismo con el calor que hace aquí en Murcia, tengo los poros y la cara más grasienta que un pollo, pues eso, pero vamos, siempre me he hecho muy poquito. Ahora mismo me he pasado muy mucho. O podéis estar viendo y todavía me sombra, así que esto lo voy a coger con un papelito y voy a estar quitando por si no. Vale. Bueno, primera fase superada. Ahora vamos al corrector, ¿vale? Voy a estar usando con una esponjita. Voy a poner aquí. Y el corrector voy a usar este de L'Oréal, el Pro Conceal. Vamos a ver, tengo miedo que yo la mano izquierda la uso muy poco. Bueno, vamos a ir poco a poco. No vaya a ser que la líe pardísima. Yo creo que esto sí. Esto no tiene mucha complicación. Y más con la esponjita. Si va sin la brocha, quizás. Pero con la esponjita yo creo que bien. Bueno. Madre mía, chicas. No sé si a vosotras os pasa que ahora con esto de salir con mascarilla, os maquilláis súper poco. Porque claro, no te puedes poner base ni nada para no manchar la máscara. Entonces, ¿qué haces? Pues te pintas los ojos, las cejas y un poquito el corrector y ya el resto de la cara nada. Madre mía, qué pegotes me estoy echando, por Dios. Ay, no, esta no. Esta. ¿No veis? Ya se me va la cabeza, pero totalmente. Es que cuando parece que no le das importancia, no te fijas en eso, pero cuando una es diestra, no sé, cuando usas la mano izquierda, es como que al no estar acostumbrada, como que parece que tiene menos fuerza, ¿no? A la hora de hacer las cosas, es mi imaginación. Bueno, pues eso que os iba diciendo, que ahora con el rollo de estas mascarillas, pues no me maquillo la cara, solamente los ojos un poco y ya. O sea, que cuando más voy a tener que empezar a hacerme maquillajes en casa, porque si no, se me va a echar a perder todo el maquillaje. Bueno, ahora voy a estar usando la base, esta de ELF. Y voy a estar aplicando un poquito, que esta me encanta de verdad. A lo baratita que es, me gusta mucho esta marca. Vale. De momento se me está dando más o menos bien, ¿no? Ah, no la estoy liando mucho. Sí, de momento bien, no la estoy liando mucho, la verdad.
un poquito. Y bueno, pues más o menos. Tampoco quiero darme mucho. Ahora tengo la piel súper grasa con el rollo este del verano. Estar poniéndome polvos, voy a usar estos de Dermacol. Que ahora ya con el tema de la brochita me va a costar un poquito más, yo creo, pienso. A ver, voy a primero a sacar un poquito. Y a ver. ¿Es esta? No sé. Ay, me siento súper torpona, chicas. No sé, me siento muy torpona. Colega haciendo así, no sé, parezco tonta, de verdad. Ay, bueno. Más o menos yo creo que lo podemos dar por válido, ¿no? La verdad es que este reto se lo he visto a muchísimas chicas de por aquí, bueno, a varias de vosotras, y además resultó súper divertido poder hacer este reto. Porque me nominasteis y pues bueno, pues nada, pues aquí tenéis el vídeo. Por eso he tardado tanto, más que nada por el tema este de la muela que os he contado antes, que he estado súper liada, pasando con dolores y de todo, pero bueno, ya estoy bien. Pues ya está. Tampoco ha sido tan drama, pensaba que esto iba a ser muchísimo peor. Me veo súper blanquita, pero bueno. Eso lo vamos a solucionar enseguida. Voy a estar primero. Vamos a por los ojos primero. Vale. Pues voy a usar el lápiz este de Primark. Es que, perdona si no saco mucho maquillaje nuevo. Que por cierto, tengo pendiente una. Me enseñaros una paletita que enseñé yo hace un par de semanas de Viterri que me llegó. Todavía la tengo sin swatchear porque me da una pena horrible meter el dedo, pero tengo pendiente hacer un vídeo. Pero estoy comprando más maquillaje porque entre que ahora me maquillo menos y todo el rollo, me da mucha pena comprar, pero se me echa a perder. Joder. Ahora con esto del lápiz, ¿no veis? Es como que me cuesta el doble. A ver un poquito. Vale, bueno, más o menos. Bueno, ni tan mal. Ahora voy a usar este de aquí, el gel este de Maybelline, para fijarlas un poquito y darle color. Que lo que no me gusta, ya lo dijo en otros vídeos, es que deja mucho producto, entonces tienes que tener muchísimo cuidado. Porque, o sea, si te pasas, como que te excedes en producto. Es lo que no me gusta, pero bueno. Sí que las fija muy bien. O sea que. Vale, pues vamos a ir ahora con los ojos. Vale, que esto sí que va a ser caótico, ya os aviso. No me he arriesgado mucho. Voy a usar la Naked Basic, ¿vale? Porque no la quiero liar mucho. Y estos tonos así tan básicos. Voy a estar usando esta de aquí. Vale, chicas. Voy a estar usando un tonito así en clarito. Este de aquí, este gris. Okay. Y ahora es cuando empieza el problema. Porque no tengo precisión en esta mano. Porque es que, claro, como que se te hace la mano tonta, ¿no? Quien somos diestras. Es como que. Pero bueno, mirad, yo pensaba que iba a ser un vídeo totalmente horrible, que me va a salir horrible y entro en lo que cabe. Ni tan mal, ¿no? Al menos de momento. No voy a hablar muy alto, que yo soy muy gafe. A ver, un poquito así. Bueno, ni tan mal. Voy a estar usando ahora esta. Y voy a usar un marroncito más clarito, más oscuro, pero no. Uy, ahí me cuesta más. Ahí me cuesta. Me cuesta mucho más por ahí, no sé por qué, pero al hacer presión entre la mano es como que. Me cuesta.
Bueno, yo creo que me va a quedar un look un poco horrible, pero bueno. Menos mal que los tonos que cogí de ese inteligente hecho, voy a coger tonos nude. Así suavecitos. No te arriesgues mucho, Silvia. Que luego pasa lo que pasa. Y menos mal que no me he arriesgado mucho. Bueno, más o menos. Yo creo, ¿no? Vale. Ahora voy a estar cogiendo. Bueno, lo que voy a hacer es que primero quiero aplicarme. No sé, voy a coger la brocha esta. Porque no me he cogido una de lengua de gato. Bueno. Como tengo esto, ahora mismo no tengo la otra. Se me olvidó, me la voy a poner aquí. Da un poco de luminosidad. Y con esta no se hace, se hace con una lengua de gato. No sé, más planita. Y bueno, con esto. Quiero poner así como un tono base blanquecito aquí en el párpado. Porque ahora voy a poner otra sombrita encima. Voy a usar estas de Angel de W7, la Starry Beige. ¡Ay! ¡Se me ha secado! ¿Por qué? Mirad. Bueno, o sea, siguen funcionando, pero es como que antes estaba como más líquido y ahora está ahí como súper seco. ¿No veis cómo no puedo estar comprando mucho maquillaje? Porque ahora, de no estar usando, se me seca y se me pasan las cosas. Es que me tengo que maquillar más, aunque sea estar en casa. Wow, es que son súper chulas. Ya es como que te cambia todo el maquillaje. Wow, qué chula. Me encanta. Súper chula. Me cuesta un poquito. ¿Vosotras también ponéis caras cuando maquilláis los ojos o os ponéis el rímel? Perdonad por la ambulancia. Esto de vivir al lado de la carretera es horrible. Bueno, yo creo que ni tan mal, oye. Ni tan mal, ¿no? No está para nada mal. Ahora viene mi super reto, que es ponerme máscara de pestañas. Aquí está. Uf, esto me da un apuro, de verdad. Si ya es con la mano normal y me cuesta y me da apuro, pues ahora con la izquierda. Un poquito solo. Un poquito. Bueno, más o menos. Esta máscara tengo ya tiempo. Esta es la de Lancôme, la Hypnotic. Muy chula. La tengo ya tiempecillo. Y está un poco sequilla, pero bueno, deja las pestañas así muy bonitas. Y bueno. Ahora voy a estar aplicándome colorete. Este. Dije Art Evolution, que hace tiempo no lo uso. Mirad qué bonito es. Un clásico, ¿eh? Algo muy natural, ¿eh? Muy bonito este colorito. Ya súper bonito. Muy natural. No, no quiero arriesgar. Últimamente estoy siendo, cuando me estoy haciendo maquillajes, incluso aquí en mi casa, los hago súper naturales últimamente. Ya depende por lo que me dé. Y yo soy muy variable. Ahora el iluminador está sin líquido. ¿Por qué no sale? Ahora.
Vale, pues ahora voy a estar. Bueno, un poquito solo, no queremos. Ay, chica, me vais a permitir que la nariz no me la voy a poner, porque luego si me pongo mascarilla, la voy a liar mucho, ¿vale? Como tengo que salir, lo voy a poner solamente ahí. Queda muy chulo, la verdad, este iluminador a mí me encanta. Ahora nos vamos a poner bronzer, este de Wibu, que es oscurito, así que tendré que llevar cuidado. Es que es súper oscuro. Podría tener que haber cogido otro bronzer, porque este lo malo es que al ser tan oscuro, tengo que estar difuminando mucho más. Me cuesta coger la brocha y más con la mano así. Ay, Dios, qué torpe me siento. Ahora que ya estaba acabando y todo bien. Bueno, con el bronce no estoy muy yo satisfecha, la verdad. Pero se me ha quedado así un poco raro. Voy a coger la otra. Lo difumino un poquito. Bueno, el bronce le ha quedado un poco mal. Pero bueno, demasiado bien me está saliendo este vídeo, ya lo digo yo. Y ya, para acabar, voy a estar poniendo el bálsamo labial con color, bueno, el labial este hidratante de Saint Laurent, que me encanta. Hacía tiempo no me pinto los labios, así que pues bueno, oye, ni tan mal, ¿no? Pues no me ha salido tan mal. Bueno, ahora voy a soltar un poquito el pelo. Para verme un poco más lustrosa. Y oye, ni tan mal, ¿no? Para haberme maquillado con la mano izquierda, estoy bastante contenta. Pues nada, chicas, pues este ha sido todo el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho y que os hayáis entretenido. Les mando un besito enorme y nos vemos en la próxima. Adiós.